Arratsaldeon, ongi etorri Amaiur Sarregiren pretxorrekora. Euskarazko galderikin hasiko gea, Xabier Andueza etebetik, nahi dezunean zure da hitza. Kaixo, entzuten da, ezta? Bai. Aurrera. Bueno, Amaiur, lehenengo zorionak, bueno, atzo albisteak jakin genuenean pentsatzen dut errealzale guztiak postu egin zirela eta bereziki zu ere, pentsatzen dut. Bai, kaixo, mi esker lehenengo gauza, bai, noski ni oso pozik nago eta atzoko abia esan oso egon polita eta berezia izan zen niretzako. Eta aurtengo proiektuari buruz, esan behar da, ilusioa piztu duena, batez ere iazko demoraldi amaieran hainbeste aldaketa egon eta gero ze azkar moldatu zeaten proiektua ilusioa piztekoa da. Zuen kasuan pentsatzen dut oso gustora zaudetela eta ilusio handiz. Bai, esaten dezun bezala nik hor azpimarratuko nuken hitza izango litzake ilusioa, ez? Azkenean egunero honea etortzen gara ilusio askorekin eta bueno, nik uste horrek ere ekartzen ditula lehenengo buelta osoan zehar ekarri ditugun emaitzak eta esaten dezun bezala ilusio askorekin gaude orain datornerako ere. Aipatu duzu lehenengo itzulia, zenbakiak pixka bat aztertuta ikaragarriak dira zenbakiak, eh? 15 partida jokatu dituzue, 12 irabazi, 12, bi galdu bat berdindu, galdutakoa gainera Basaren kontra bat, Levanteren kontra 10rekin jokatuta minutu asko bestea, ez dakit ezin hobea. Bueno, ezin hobea beti dago betzeko, ez? Azkenean egia oso zenbaki onak diala eta esan dezun bezala 12 garaipen eta bueno, galdutakoak ere atzera begiratuz, uste dute meritoa daukala taldeak egiten duen lanak eta nik uste hori emaitzetan ikusten dela eta nabaria dela. Emaitzetan ikusten da eta gero sailkapena begiratuta ere ikusten da, hor Barça guztiduna saltzen da alde batetik, eta gero bigarren postuan aldearekin zaudete momentu honetan, ez da git pentsatzen asizeate edo amesten bai behintzat txapeldunen ligarekin, abai hor? Bai, amesteko beti dago denbora, ez? Nik uste, bueno, oso polita dela, Europarako bide hori buruan izatea, eta uste ere horrek, animatzen gaituela, ilusio gehiago ematen digula egunero honea tortzeko, eta, bueno, lortzen ari gan emaitzak lortzeko, eta nik uste positiboa dela ere, ez? Azkenean, guk hori buruan eukitza ere, benetako helburuak albo batera utzi gabe, baino helburu hori ere, hor eukita. Ametsa ipatu dugu, ez? Ze izango litzateke zuretzat, ez? Realaren kamisetarekin zeleiratu txapeldunen ligako partidua jokatzeko? Jode, izugarria. Nik uste azte zina izango litzakela, eta, bueno, klubean historikoa, noski, lehenengo aldia izango litzakelako, eta, bueno, nik uste denontzako izugarria izango litzakela, eta, bueno, nik bakarri pentsatzearekin, bueno, oso pozik jartzen naiz, osea, nik uste itzigabe geldituko nintzakela. Lea oso ondo dago, Amaiur, orain urte berria, 2022 hasi berria da, 2021 zer izan da zuretzat, ez? Ikaragarri iruditzen zait, lehenengo batez ere iazko denboraldiko bigarren itzulian gora egintzen duen, lehen taldean 11koan sendotu, gero Espainiako selekzioarekin debuta, guzti hori, 2021 uste dut, 30 gol sartu dituzula, ez dakit, ikaragarria da, balantzea? Bai, niretzako ere oso pozgarria da, ez, azkenean uste dela hainbeste urte eta geroren, lanaren fruituak edo, ez, pixkate azaldu dira laurain. Niretzako pozgarria da, ilusioz betetzen hau, baino ni, bueno, berdin jarraituko ez lanean, egunero hemen bai zubietan eta aukera daukatenean bai selekzioarekin, eta nik uste hori dala bidea, ez, naiz, eta, bueno, egia da zenbakiak oso nadiala eta oso positiba dela, baino berdin jarraitza dela gakoa nik uste, eta lana dela guztionen oinarria. Bai, oso gaztea zara, 21 urte dituzu, baina nolabait pentsatzen dut beste gaztea goentzat eta referentzi izango zarela, batez ere ikusita, bueno,
hemen jarraitu nahi du, lehen nerearekin gertatu zen bezala, Amaiurrek jarraitu nahi du, 2025 arte, proiektu honetan sinisten du, zure erreferentzi bezala hartuta. Bai, bueno, nik uste hori dala, bueno, esan dezuna, ez? Proiektuan sinisten detela, hemen oso gustora nagola, ondo egiten ari gala gauzak, eta bai orainaldia eta bai etorkizun epe labur batean, bueno, gauza politak ikusten ditutela datozela, eta gehien bat oso gustora nagola, eta proiektuan sinisten detela. Bueno, orain, uste maia zute bigarren blokea bezala, igandean partida oso garrantzitsua, derbia, Amaio. Bai, bueno, derbiaren inguruan gutxi dago esateko, ez derbi bat beti da derbi bat, eta noski ba, hiru puntuen bila junbar gehala. Ja, kasu batzutan zurea bezalako kasuetan, ba, pentsatzen dute bereziago, Lezama ondo ezagutzen duzulako, han egon zinelako, ba, lagun askoren kontra jokatuko duzulako guzti hori, ez da? Bai, egia da, bueno, nire kasuan adibidez ba, are bereziagoa dela, ez, banian egon nintzelako eta denbora bat pasanulakoan, baino Zelai barruan ez dago lagunik eta ez dago ezagunik, ez da ez ere Realaren koloreak defendituko ditut eta esan bezala ba, helburu bakarra daukagu hiru puntua diala eta horren bila joango gea. Adirudi joera aldatu egin dela, ez? Orain da Reala da, gaineti dagoena, Atletik bosgarren dago, ez dago gaizki, baina, bueno, puntu tarte desentekoa baduzue eta favorito Reala izango da. Bueno, nik uste derbi batean berdin dula, sailkapenean begiratzeak ez dula askotarako balio, ze azkenean derbi bat derbi bada, eta nik uste beti indarrak parekatzen diala, ez? Uste ez degula Atletik bezalako talde bat gutxi etxi behar, ez noski gainera egiten ari den denboraldiarekin, nik uste han ere ondo egiten ari diala gauzak iraia, ba bueno, pixkate agintari edo moduan eta nik uste egon bar gehala gure gan zentratuta gauzak oso ondoin bar ditugulako partida teatzeko. En aldetik azkena partida anoetan jokatuko da, Realearen jokatuko da, ez da lehenengo aldia badakigu, baina hori ere garrantzitsua da eta importantea zuentzako, ez? Eta zer espero duzu armaietan edo? Bai, noski, guretzako oso garrantzitsua da Realearenan jolastu alizatea, eta nik uste ere seinale ona dela, aukera hori ematea klubak ere, gugan konfiantza hori jartzea, eta bueno, mendikan ere eskerrak ematen dizkiogu, azkenean guretzako oso garrantzitsua dalako, eta bueno, nik uste igandekoa oso egun polita izango dela, partioan ere, nik uste jendea animatuko dala eta giro oso ona egongo dala eta nik behintzat ez dut gutxiago espero zaleen gatik, azkenean hemen ja zubietan ikusten delako igandero, ez, beraien berotasuna eta laguntza nabaritzen dugu eta eskertzen dugu, eta nik uste igandean ez dela gutxiago izango. Mi esker, Xavier, Amaio Ugarte, Garatik, nire zunean aurrera. Eixo, Maior, bueno, zorionak, lehenik eta behin. Ziur nago, azken hilabete hauetan, zure telefonoak askotan joan da bela, ze eskaini dotzu Realak, ba, baiezkoa bere eskaintzari amoteko. Hau, ba, kaixo, maia, eskerrik asko. Bueno, nire lehen esan detena pixkat, ni hemen oso gustora nago, oso ondo sentitzen naiz, eta gainera benetan sinisten dute hemengo proiektuan, bai Realak nerekiko jarri duen konfiantza, eta bai, ba, bueno, emakumezkoen sekzioan egiten ari den aurrera pausuen inguruan, ez? Uste dut, bueno, urteak dara matzagula, ba, bueno, aurrera pausu horiek ematen, baino, bueno, oendikan eman bar ditugula, eta konfiantza hori ere eskaini nahi diot klubari pixkat, ba, bueno, proiektua sendotzeko, ez? Azkenean, badakite luzea dela eta ez dela oso ohikoa horrelako kontratu bat egitea gaur egun futbola dagoen bezala dagoelarik, baino bueno, nik sinisten dut proiektu hontan, gustora nago eta horregatik sinatu dut.
Bai, hori galdetu behan ontzun, ez? Ez gauzela dituta, batez be emakumezkoen futbolean alako kontratu luzeak ikusten, ez dakite hori izan bada pixka bat geixen kostatu ba zaizuna onartzia, ero alrebez, ez dakita, epe luzeko apostu horrek bueno, animatu ba zaitzu. Bueno, uste dute peluzeko apostua ere ona dala proiektu baten zutabeak edo baseak edo oinarriak finkatzeko, ez azkenean uste zailagoa dela ba, urtetik urtera edo bi urtetik behin egiten diren proiektuak sendotzea eta bueno, ba, nik orain momentu honetan horrela ikusi dut, horrela sentitu dut eta horrela egin dut. Orduan ba bueno, egia da aukera guztiak diala errespetagarriak noski eta ez dagola zonik ez txarrik. Nik horrela sentitu dut eta horrela egin dut. Nere Izagirrek eta Natalia Arroyok aurretik eman zeben urratsa hau, ez daki, ba, horrek lagundu bazaitu erabekia hartzeko orduan. Bai, noski, bai Natalia eta bai Nerea bi pertsona garrantzitsu dira bai kluberako eta bai Neretzako eta nik uste ba, bide hortan goazela azken aldian kontratu berritzeak egin ditugunak, ez? Ba hori pixkate apostua klubaren proiektuan, klubaren konfiantzan eta hemendik aurrera. Eta nire aldetik azkena, ez dakizte helburu markatzen dituzu hiru urte terdi hauetarako pertsonalki zein kolektiboki, eskerrik asko. Bueno, helburuak asko izan daitezke eta asko aldatu daitezke urte batetik bestera, ez? Baina, bueno, nik argi daukat hemen zuietara egunero etorri eta lana izango dela nire bidea, bai hobetzeko bidea, bai individualki eta bai orokorrean taldeak, ez uste, ba bueno, nahi hori izan behar degula beti hobetzeko sen hori eta nik uste hori dela goruntze begiratzeko bidea edo gakoa. Mi es Gramaya, pasamos al turno de preguntas en castellano, comenzando por Roberto Ramajo de la cadena SER, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, la mayor? Soy Onak, enhorabuena por la renovación. Quiero saber cómo te sientes, cómo bueno, se produce todo este paso para renovar el contrato y me imagino que la mejor manera de celebrarlo es ganando el derbi el domingo, claro. Opa, Roberto, es que ricasco. Sí, la verdad que sería, lo mejor sería ganar el domingo, está claro, sería una bonita forma de celebrarlo, la verdad. Y la otra pregunta, la verdad que no me acuerdo. ¿Cómo te sientes? Ah, bueno, pues bien, la verdad que muy bien, como he comentado, pues me siento muy, muy contenta, muy feliz de haber tomado la decisión y la verdad que con ganas de más. Iker Castaño de Irebasco, cuando quieras. Kaixo, Amaiur, zorionak también, eta urte berrion. Bueno, quería preguntarte, retrocediendo en el tiempo, temporada 15-16, todavía jugadora de la Añorga, debutante ahí en Primera Nacional, y llegamos a esta temporada y todo lo que has conseguido, ¿no? Bueno, ¿te paras a pensar o miras ya al futuro cada día? Opa, Iker, es que ricasco. Bueno, yo creo que a veces hay que pararse un poco a pensar, ¿no? Y a ver un poco dónde estás, lo que has conseguido, pero también sin pararte demasiado, ¿no? También es verdad que miro mucho hacia adelante, que miro mucho a lo que viene, a lo que toca al día siguiente, el fin de semana, y creo que esa es la manera de mejorar, ¿no? El saber qué has hecho hasta ahora. Lo que te ha traído hasta ahora y digamos que sin perder la vista en el futuro y en el ahora, que es lo que te va a dar esa mejora. Eneko Picabea, Radio Marca, adelante. El micrófono, porfa. Ahí. Actívalo. Mejor, ahora sí. Apa Mayur, llegaste hace año y medio a la Real. Si te llegan a decir cuando firmaste el 2021 que has firmado con 26 goles, 35 partidos, internacional absoluta, la Real es segunda, ¿qué le habrías dicho al que se habría osado decirte eso? Apa Neko, bueno, a ver, la verdad que yo creo que cuando uno firma nunca sabe lo que va a pasar y mucho menos pues
A mí, ¿no? Yo creo que esto no se lo esperaba tampoco mucha gente, pero bueno, creo que, como he dicho antes, como he comentado, es el fruto del trabajo de varios años y bueno, pues es lo que ha pasado y estoy muy contenta por ello. Adelante, Roberto. Amaiur, firmas la renovación hasta el 2025. No es muy habitual en el fútbol femenino renovar con un proceso tan largo, tantos años. Normalmente se suele renovar año a año. ¿Por qué? Y luego, imagino que también es más habitual en el fútbol masculino que en el fútbol femenino, pero también habla un poco de que apuestas por un proyecto, ¿no? Que es quizás lo que a veces se echa de menos en el fútbol femenino, ¿no? Apostar por los proyectos, ¿no? Porque no es año a año. Un proyecto se hace durante 2-3 temporadas, ¿no? ¿Es un poco la idea que tienes tú, Amaiur, o por qué has sido? Sí, es justo lo que comentas tú, ¿no? Al final, creo que para fijar unas buenas bases, y unos pilares, digamos, para reforzar un proyecto, pues lo importante es eso, ¿no? Tener garantías o confianzas para creer de verdad en el proyecto y bueno, pues esa ha sido la cuestión, ¿no? Yo aquí estoy muy contenta, estoy muy feliz, me siento muy contenta tanto con las compañeras como con el staff, la confianza que ha depositado el club, el presidente en mí, y creo que es una bonita manera también de responder, ¿no? Pues bueno, al final lo he hecho de esta manera porque ahora mismo en este momento lo siento así y lo quiero así, y bueno, creo que es un poco lo que tú dices. Iker Castaño, Diario Vasco, adelante. Vaya, Amaiur, me ha parecido escuchar en euskera, ¿no? Que las claves han sido la confianza del club, los pasos que está dando, si es así. Y luego también preguntarte la conversación que tuviste ayer con Joaquín Aperribay, ¿no? El presidente, al final un día especial para ti, ¿no? Sí, al final, se está viendo, ¿no? El deporte femenino y en concreto el fútbol en los últimos años está avanzando muchísimo y creo que el club está a la altura de ello porque se está viendo las mejoras que estamos teniendo y nosotras como futbolistas y como deportistas profesionales pues así lo sentimos y así nos lo hace ver el club. Está claro que hay muchísimas cosas por mejorar todavía, por todas las partes, eso es así y siempre va a haber cosas a mejorar, está claro, pero creo que este es el camino y es el que tenemos que seguir. Y respecto a la otra pregunta, nada, pues la verdad que él también está muy contento con la decisión que he tomado, así me lo ha hecho ver. Ayer estuvimos hablando de muchas cosas, la verdad. Tengo buen trato con él y me llevo muy bien con él y él también se ve que confía en mí y eso también para mí pues es muy importante. Xabier Andueza, ETV, adelante. Micrófono. Micro A. Bye, orain bai, está. Ahora. Bye. Amaiur, antes te comentaba en euskera, ¿no? Sobre todo, queda mucho evidentemente, pero visto los números de la primera vuelta y la distancia con los demás equipos, no es totalmente descabellado pensar, antes hablábamos de Amecha, de sueño, el jugar en Europa, jugar la Champions con la Real. No, yo creo que no es para nada descabellado, pero creo que antes que eso tenemos que pensar en el día a día, ¿no? Lo importante es centrarse en lo que está en nuestras manos, en hacerlo muy bien de lunes a viernes, ser las mejores de lunes a viernes para luego el domingo pues poder competir y hacerlo lo mejor posible. Está claro que nosotras tenemos en mente pues bueno, esa idea y que cabe la posibilidad, está claro, pero creo que no nos tiene que alejar de nuestro día a día, de nuestro trabajo diario y creo que ese va a ser el secreto, el ser las mejores de lunes a viernes para competir el domingo, como te he dicho. Última pregunta, Iker Castaño, Diario Vasco, adelante. Vaya, Amaiur, antes ha hablado algo Roberto del derbi, ¿no? Que está ahí en el horizonte ante el Athletic. ¿Qué partido esperas? Va a ser bonito el ambiente que se va a vivir. ¿Esperáis también eso, por lo que he escuchado en euskera? Y lo mejor sería acabarlo con una victoria, ¿no? Esta semana. Sí, a ver, está claro. El objetivo principal es ganar el partido y llevarnos los 3 puntos.
Pero bueno, como he dicho antes, un derbi es un derbi y siempre lo va a ser. Al final creo que eso es lo que tiene de especial, que da igual si miras la tabla de clasificación, da igual en qué posición esté cada equipo, porque siempre va a ser un duelo muy parejo, un duelo muy competitivo, siempre va a ser, los dos equipos siempre vamos a dar el 100%, y creo que bueno, también ahí está lo bonito del fútbol, ¿no? Esa rivalidad sana, siempre sana, ese pique sano que se crea, y bueno, ese ambiente bonito también que creo que se va a crear el domingo. Pero por supuesto todo eso no nos tiene que alejar del objetivo primordial, que es llevarnos los 3 puntos. Muy bien, hasta aquí la comparecencia. Gracias a los compañeros por participar. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.